Aprobó la Política Nacional Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados 2013-2023, así como también se aprobó la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, todo esto a espaldas del pueblo de Guatemala, y que solo mediante la lucha, movilización y presión popular de los movimientos sociales se derogó totalmente por medio del Decreto 21-2014. Y como no ha sido suficiente con la aprobación de la política nacional, se pretende ahora operativizarla por medio del Reglamento Nacional de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados, al cual nos oponemos por las siguientes razones. A. Guatemala es un centro de origen de especies, por lo que con la introducción de organismos vivos modificados o transgénicos, la diversidad biológica se pone en riesgo de contaminación y extinción de semillas nativas y criollas. De esta manera se violentan los conocimientos y la cosmovisión de los pueblos basada en el equilibrio y la armonía entre el ser humano y naturaleza. B. Los organismos genéticamente modificados son exclusivamente un instrumento de las corporaciones para despojar a los pueblos originarios de las semillas nativas y criollas, privatizando la alimentación local, la salud de las personas, el territorio, ambiente, la economía local, la soberanía e impiden el efectivo cumplimiento del derecho de la alimentación. La pretensión de reglamentar el uso de organismos vivos modificados da la autorización a diferentes empresas transnacionales a la manipulación y contaminación de las semillas criollas y nativas, como trataron de hacerlo con la ley Monsanto. Esto provocaría una dependencia económica de las y los agricultores, ya que se verían obligados a comprar las semillas a dichas empresas, lo cual beneficiaría a las empresas privadas y además tendría como resultado la contaminación, la presencia de enfermedades desconocidas, tanto en las plantas para la alimentación como en el ser humano, poniendo en alto riesgo la inocuidad de los alimentos. Esto evidencia que el uso de transgénicos destruye los sistemas de conocimientos originarios, locales y tradicionales, restringe el uso de la diversidad agrícola, criminaliza e ilegaliza prácticas culturales, agrícolas locales, comunitarias y ancestrales, atentando contra la madre naturaleza. Que el gobierno, al aprobar políticas y reglamentos relacionados con la biodiversidad, evidencia omisión total al principio de precaución, excluyendo y discriminando a los representantes de los pueblos indígenas y organizaciones sociales que defienden derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Ante esta situación, exigimos al Procurador de los Derechos Humanos pronunciarse contra el Reglamento de Biodiversidad de los Organismos Vivos Modificados, y con ello se garantice por parte del Estado la protección de los derechos humanos a la vida, a la información, a la salud, a un ambiente sano, al derecho a la alimentación y al derecho al agua. Al Congreso de la República que legisle a favor del pueblo y que apruebe una ley que prohíba la experimentación, comercialización, cultivo y consumo de transgénicos en todo el territorio nacional. Al Estado de Guatemala exigimos que vele por el bien común y no por los intereses de empresas transnacionales que pretenden comercializar semillas y alimentos transgénicos en el país. Y al pueblo de Guatemala mantenerse a la expectativa
sobre el curso de los acontecimientos sobre esta nueva amenaza impulsada por el actual gobierno, por lo que exhortamos al pueblo organizado de Guatemala a movilizarse y oponerse activamente para que tal reglamento no nazca a la vida jurídica, para coordinar y articular esfuerzos en defensa del territorio, la vida y la biodiversidad de Guatemala. Firman este comunicado comunidades, Red Nacional, Red CASAP, Movimiento Agroecológico de América Latina, ANAPRO, Red SAP, Madre Selva, CESCUS, ACESA, Consejo de Autoridades Ancestrales, Mayas, Incas, Garífunas de Ixumuleu, Alianza Política del Sector de Mujeres, de Base Central, Proyecto de Desarrollo Santiago Progreso, Joaquín Que, Asociación Indígena Campesina Chontín de Morir, José Tomás. Se viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu periodo de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud.